Ya pues, no, vamos a... Vamos, vamos. ¡Te juro que será lo mismo! Empezar a cantar bien temprano es medio... medio jodido, pero... voy a ver pues qué onda sale. Yo creo que... un par de veces calentada y ahí... puede caer la toma, ¿eh? Pero en general está... estamos bien concentrados. Cantar de esta manera es la primera vez que canto, así que ha sido increíble la experiencia, así que estoy muy contento de lo que hemos hecho, así que ya son ustedes los testigos, los oyentes que van a decir qué onda con este disco. Presenta a su banda Volcano, que me gustaba mucho, que era un rock bien, bien tradicional, bien a tierra, bien, bien puro, ¿no? Y me dan a masterizar su primer disco. Y después surgió la idea de grabar el siguiente disco a cinta. Y ese es el único estudio que yo conozco en donde se puede grabar todavía 24 tracks en cinta, análogo. Trabajo en el año 1986. Ya hace muchos años, y bueno, he trabajado, yo soy español y he trabajado en España con bastante gente. Trabajé con Luis Cobos, trabajé con Radio Futura, trabajé con Mecano, con La Unión, no sé, con Joaquín Sabina, con un montón de gente, con Calamaro también. Y bueno, luego trabajé con Charly García más de 10 años, que ha sido la persona que hizo que llegara a Latinoamérica. Y bueno, acá en Perú he trabajado con sonido en vivo y haciendo discos con La Sarita, con Problema Dueño, con Fragi, entre otros, ¿no? Y bueno, esa es un poco mi experiencia. También he hecho sonido en televisión durante 10 años para el programa de Gisela, Van Cárcel y bueno. Vamos con Umbral. Ya, solo estoy usando dos esta vez, que es la Epiphone Les Paul. Esta la tengo ya casi 8 años, 9 años más o menos. Y esta Gibson SG de mi hermano José Luis, que me ha hecho el favor de prestármelo, que sonó bravazo. Y este amplificador Marshall, bueno, es un Signature de Slash, pero de los 90, que me lo conseguí gracias a mi gran amigo Max Donaini, así que José Luis, a Max, gracias por llevarme a conseguir estas cosas. Y en lo que son efectos, solo overdrives para dar un poco de tono y un octavo y un phaser nada más. Un poquito más rápido para ver qué onda.
Podemos probar sin grabar. Y... Claro, sin grabar en Pro Tools para ver, para probar. Pues, no, 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 pero la cinta es... Pro Tools. Pro Tools. Para ver qué y onda. Y lo escuchan, de Pro Tools. ¿Ya? Si gusta. ¿Entendiste? Se graba en cinta también. La cinta. Borramos esta, se ha quedado muy bien. Por favor, dame play para acordarme el tempo y... Puta, te lo juro por Dios que Chato estaba preocupado por la cinta. Vamos a probar, nomás. Este disco se llama... La cinta. Preocupa la cinta. Lo que utilicé en la grabación, primero dar las gracias a Music Market por esta belleza. Este es un bajo Fender, es un Precision Bass de la serie Professional, muy profesional, sólido, de cuerpo Rosewood, de traste Jumbo y dos pastillas potentes, la cual ha sido vital en este disco. En los otros ha sido un Jazz Bass, así que esta vez decidí usar el Precision y creo que le ha dado fuerza a las canciones. Para complementar eso también usé el pedal Big Muff, así que esto le ha dado, me hizo recordar mucho a Grand Funk Railroad, y así que le ha dado bastante presencia a las canciones y creo que la personalidad que se necesita para de repente captar un sonido propio. Yo alucina que yo le daría una más a esta. Ya, si no te veo conforme. No, no estoy conforme con el tema. Pero considera... Ya, grabémosla en cinta. ¿En serio? Más. Un pedacito de... cinta. Ahí está tu canción, weón. Ya, vamos. No tengas miedo, no te dejes.